Hola, ¿cómo están? Bueno, ya presentamos el escrito y ya nos hicimos parte en el proceso, ¿no? ¿Ustedes están bien enterados todos de lo que pasó aquí en el Tribunal Supremo el viernes? No. Bueno, hubo una sentencia del Tribunal Supremo, se pronunció sobre dos depositantes que introdujeron una solicitud y dictó medidas para que las aplique el Banco Central de Curazao. Al mismo tiempo suspendió la resolución de que había tomado su debande aquí sobre la casa matriz, sobre el banco aquí en Venezuela. Nosotros no podemos dejar ni un espacio vacío. Todos los espacios de defensa hay que ocuparlos porque después, sin participación de los usuarios, va a haber una sentencia allí. Entonces, lo que estamos alegando son varias cosas. Entre ellos, el proceso de quiebra se está llevando allá. Nos vamos a presentar en Curazao, donde vamos a alegar y hacer todos los trámites por cada una de las personas que estamos representando. Y luego, aquí, como fue levantada la medida de su deván, suponemos que el banco tiene ahora margen de acción para negociar, para llegar a acuerdos con sus clientes, porque son un grupo financiero. Grupo financiero que involucra a varios bancos. Entonces nosotros estamos pidiéndole a la directiva del banco acá que busquemos soluciones inmediatas para estos casos. Para eso estamos presentando caso a caso, todos son importantes. Cuando uno dice que es más importante una empresa que tiene mucho dinero o una persona que tiene muy poquito, pero que es su sustento, es sus únicos haberes en su cuenta. Entonces ya ahí cae uno en una determinación de derechos humanos y una cantidad de cosas. Bueno, tenemos esos casos. Tenemos personas que tienen poco, pero es todo. Y que de allí pagan las medicinas y de allí, con mucho esfuerzo, estaban tratando de sacar el dinero desde hace ya bastante tiempo y no habían podido lograrlo, ¿no? Y también hay grandes inversionistas que tienen todo su capital de trabajo. Industrias, empresas, personas de tercera edad, hay de todo allí. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir hasta el final, vamos a empujar a un arreglo aquí y allá en Curazao nos vamos a presentar ante el Banco Central la semana que viene.